Aquí os está tranquilo y seco. ¡Gracias! Encontré afuera de la casa y estaba asustado y mojado. No lo podía dejar afuera. Ok. No sé si entendí muy bien, pero parece que has adoptado una mascota. Pues ese es mi plan, pero tengo mucho que investigar. Nunca hemos vivido con un perro. Puede ser que nunca hayamos vivido con un perro porque ya hay una gata en la casa. ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Que los perros nos persiguen! ¡Todos sabemos eso! ¡Y a las gallinas! Los perros no son malos, solo que a veces la calle puede ser un lugar difícil para vivir y pueden portarse mal dentro de la casa. Pero a este perrito... podemos ayudarlo. ¡Y también persigan a los tacuacines! ¡Ay! ¡Tin! ¿Qué te pasó? Perdón, Lula. Creo que vas a necesitar arreglar una pequeñísima parte del techo. He comido muchos cacaos últimamente. ¡Hola, Tin! ¡Hola, Mish! ¿Es cierto que hay un perro en el sofá? Sí. Lula tiene un nuevo... preferido. Yo soy su preferido. ¡Yo soy tu preferida! ¡Todos saben eso! Primero que nada, yo no tengo preferido. Y segundo que nada, sí, hay un perro en el sofá. ¿Un perro? Sí, un perro. No entiendo cuál es el problema. Ayer me persiguió uno en la calle. Pero este no ha perseguido a nadie. Está perdido. Y tenemos que hacer un plan para ayudarle. ¡Lula! ¿Pero qué pasa si nos quiere voltear? ¡Yo soy muy indefenso! ¡Mírame! ¡Soy un bebé! ¡Ya sé! Voy a pedirle un consejo al árbol de la vida. ¡Ah!
solo consejito. Árbol, árbol, arbolito, dame solo un ratito. Lula, ¿qué tal estás, pequeña? ¿En qué puedo ayudarte esta vez? Arbolito viejo y sabio, recogí un perrito porque estaba asustado bajo la lluvia y quiero saber qué necesita para que viva bien con nosotros. Todos en la casa piensan que se va a portar mal, pero yo estoy segura que solo necesito un hogar. Lula, pequeña, siempre has sido una niña tan buena. Te gusta ayudar a todos. Lo único que ese perrito necesita es lo mismo que le diste a Tim, Pia y Mish. ¿Un juguete? ¿O una sobadita en la cabeza? ¡Yo sé! ¡Comida! ¡Correcto! Tienes que darle amor. ¿Amor? Déjame explicarte. Todo lo que haces por tus animalitos, lo haces porque los amas. ¿Es ese amor el que te motiva a bañarlos, alimentarlos, educarlos y protegerlos? Pero ya hago eso con Mish, Tin, Pia. ¿Qué pasa si es mucho trabajo? Es por eso que debes hablar con todos, para saber si están de acuerdo en adoptar a ese perrito. No te preocupes, estoy seguro que no te dejarán sola. Gracias, arbolito. Tus palabras me dan seguridad. Hablaré con todos en la casa. Adiós, pequeña. Regresa a tus animalitos. Adiós, arbolito. Estos viajes me parecen muy turbulentos. Ay, ay, ay. Ya hablé con el árbol y me dijo que todos estemos de acuerdo en cuidar y querer a este perrito. ¿Están conmigo? Creo que voy a votar en contra. A mí tampoco me encanta la idea. ¿Pero por qué? Si el perrito no ha hecho nada malo. Pequeños animalitos, creo que están juzgando a este perrito sin conocerlo. Déjenme contarles una pequeña historia. Era un jueves por la tarde cuando el timbre sonó. Lula no esperaba visitas. Miró por la ventana y no había nadie. De pronto, se escuchó un maullido. Lula se apresuró a abrir la puerta y ahí estaba Mish. Fue amor a primera vista. Lula la tomó en sus manos y la puso en el sofá, exactamente donde puso a este perrito ayer. La dejó sola un momento mientras le preguntaba al árbol de la vida qué hacer. Mish estaba asustada y se asustó aún más cuando Tim apareció de un salto. El susto duró poco. Tim llevaba una sábana para arroparla. Cuando Lula regresó, estaban dormidos juntitos los dos. Les dio un besito y se puso muy feliz porque no iba a cuidar sola a Mish. Desde entonces, han sido grandes amigos. Todos necesitamos una familia. Y nosotros podemos ser la de este perrito. Vaya, pues. Ya me pusiste a pensar. Bueno, este no es el perro que me persiguió. Me cae bien, pero que no se acerque a mis semillas. Entonces, ¿me apoya? ¡Te apoyamos! Ok, te apoyamos. ¡Yuhu! Vamos a presentarnos con el perrito más bonito que hemos podido rescatar. Perrito. ¿Perrito? ¿Dónde se habrá metido este perrito? Aquí abajo. Perrito, ¿por qué estás ahí metido? ¡Tengo miedo! ¡No tengas miedo! ¡Vení! ¿Qué
quiero presentarte a los demás. Ella es la gatita Mish. Hola, mucho gusto. Espero que seamos buenos amigos. Soy una felina, así que me gusta dormir mucho. Me encanta la paz y la tranquilidad. Soy muy escurridiza y sigilosa. También me gusta escalar. Hago ejercicio subiéndome a lugares muy altos, aunque a veces me cuesta bajar. Este pequeñín es Tim, el tacuacín. Hola, espero podamos vivir muchas aventuras juntos. Me gusta mucho andar en el techo. Si algún día subes por ahí, puede ser que me encontres. Te vayas a asustar. Para aclarar todo desde un principio, no tengo ningún parentesco con las ratas. Soy un marsupial y me alimento principalmente de frutas. Amo el cacao. Y creo que ya conociste a Pía, nuestra gallinita. ¡Hola, perrito! Perdón por asustarme y por asustarte. Soy un ave, por lo que soy muy nerviosa y a veces muy bulliciosa. Me encantan las semillas y los insectos. No puedo volar, pero puedo saltar muy, muy alto. Y solo tengo una cosa que pedirte. No te acerques a mis semillas. Pía, tranquilízate. Nadie te va a comer tus semillas. Perrito, ¿cómo te llamas? Mucho gusto a todos. Mi nombre es Muli. Soy un perro aguacatero y me encanta todo tipo de comida. Me gusta correr y excavar. Me gusta hacer agujeros donde huelo algo sospechoso. Mi nariz es muy sensible y puedo oler cosas que están muy lejos. Gracias por aceptarme en su casa. ¡Es maravillosa! Nunca había entrado a una casa de la que no me quisieran sacar. ¡Bienvenido, Muli! ¡Sí! ¡Bienvenido a la casa de Lula! ¡Genial! ¡Nunca me habían dado una bienvenida!
Se parecen. Y no digas que mi disfraz es feo porque me costó mucho pegarme todos estos pelos. ¡No son pelos! ¡Son plumas! ¡Las aves tenemos plumas! ¡Somos bonitas y cantamos y también nacemos de un huevo! ¿Cómo que nacen de un huevo? Vos estabas en un huevo. Nunca he visto un huevo tan grande. Cuando nací, yo era muy pequeñita. Una pollita muy linda. Y sí, yo nací de un huevito un día como hoy. ¿Qué? ¡Pía! ¡Entonces ahora es tu cumpleaños! ¡Sí! ¿Qué? ¿Las aves también celebran su cumpleaños? ¡Sí! Todos podemos celebrar el día en que nacimos. ¡Alto! Yo no me acuerdo el día en que nací. ¡Yo tampoco! Ni yo me acuerdo. Y eso que nací hace poquito. Yo solo sé que nací de un huevo. Pequeñitos, tranquilos. ¡Casita! ¡Un fantasma de verdad! Calma, Muli. No es un fantasma. Es la casa. ¿Esta casa? ¿Nuestra casa? Así es. Soy la casa. Un gusto en conocerte. ¡Maravilloso! ¡Esta sí es la mejor casa del mundo! Cada casa es tan linda como los que la habitan. He estado aquí durante muchos años. Conozco su presente y todo su pasado. Por eso, ahora les voy a contar cómo fue el día en que nacieron. ¡Sí! Había mariposas, sus ojos eran lindos como los de mamá. Su sonrisa hermosa no tenía igual. Y también tenía pelo negro como papá. El día en que Tim nació, todo
Todo el mundo se alegró. Nadie podía creer qué bonito es. Un lindo taco así nuestra vida alegró. Era suavecito y blanquito como algodoncito. Todos venimos de algún lugar. Todos tenemos una historia que contar. Todos nacemos chiquititos. Vamos creciendo de a poquito. Luego Pía nació y de un huevo reventó. Poco a poco se volvió una hermosa gallinita con plumas amarillas, justo como su abuelita. Otra gallinita llamada Pío Pa. Luego Mish nació, la gatita más linda. Venía bailando muy feliz, amando a todos. También Muli nació y el amor multiplicó. Al mover su colita, la familia completó. Todos venimos de algún lugar. Todos tenemos una historia que contar. El tiempo pasa y al ir creciendo nos parecemos a papá y mamá. Todos venimos de algún lugar. Todos tenemos una historia que contar. El tiempo pasa y al ir creciendo nos parecemos a papá y mamá. Cuando vivías en un huevo. ¡Ni me acuerdo! ¿De verdad había muchas mariposas cuando naciste? ¡Sí! ¡Había muchas! ¡Me encanta cuando cantamos! Ahora que ya sabemos cómo fue el día en que nacimos, ¡podemos planear el cumpleaños de Pía! ¡Sí! ¿Qué? ¡Quiero un pastel gigante! ¡Y una fuente de chocolate! ¡Y un saco de semillas! ¡Y también quiero mucho sorbete de vainilla! ¡Y bailar! ¡Y cantar! ¡Y muchos regalos! ¡No! ¿Y si mejor solo pasamos una tarde bonita en familia? ¡Aburrido! ¡No es aburrido! ¡Estar con la familia es lindo! ¿Qué es la familia? ¡Nosotros! ¡Nosotros somos una familia! ¡Claro que sí! ¡No quiero arruinar este momento, pero somos una familia muy extraña! ¡Un perro, una gata, una rata, una niña y una hermosa ave! ¡Yo no soy una rata! ¡Ya les dije que soy un tacuacín y que no es lo mismo! ¡Nosotros somos marsupiales! ¡Comemos fruta! ¡Ay! ¡Ya vas a ver, Pía! ¡Te voy a tomar! ¡Ay! ¡No! ¡Tranquilo! ¡No peleen! ¡No somos extraños! ¡Solo somos diferentes! ¡Y no hay nada malo en eso! ¿Verdad, casa? Así es, mi pequeña Lula. Una familia es un conjunto de individuos que conviven, comparten sueños, ideas y, en fin, la vida. ¡Ey, bichos! Las familias comparten lazos afectivos, es decir, que se aman, así como nosotros. ¡Ay, guácala! ¡Yo no amo a ti! ¡Yo tampoco, Maya! ¡Yo los amo a todos! Y sé que también se aman y me aman a mí. ¿Y cómo sabes? Sé que nos amamos porque nos cuidamos, nos hacemos compañía, nos hacemos reír, nos respetamos y nos ayudamos siempre. ¡Claro! Y no importa dónde vayan, nunca estarán solos, porque la familia se lleva en el corazón. ¡Sí! ¡Como cuando yo los protejo con mi ladrido! ¡O cuando yo los despierto con mi hermoso canto! Y yo... bueno... yo sí te quiero, Pía. ¡Ay! ¡Y yo te quiero a vos! Me alegra que hayan aprendido sobre lo importante que es la familia y que ahora entiendan que todas las familias son diferentes. Y bueno, como se han portado muy bien y hemos aprendido muchas cosas, les tengo una sorpresa. ¡Me encantan las sorpresas! ¡Sí! ¡A la cocina, mis valientes! ¡Mi cumpleaños! ¡Es el pastel más grande que he visto en mi vida! ¡Casa!
sabías que ahora era el cumpleaños de Pía? ¡Claro que lo sabía! Los conozco más de lo que creen. Pero antes quería que recordaran que son una familia y que se aman. ¡Gracias, casa! ¡Nunca lo olvidaremos! ¡Gracias! ¡Pía! ¡Pide un deseo y sopla la velita! Mido mis fuerzas. ¡Perdón! ¡Gracias, Tim! ¿Gracias por qué? Porque me vas a acompañar a traer la pelota. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Lo siento! Estás en el equipo de lanzador que no puede controlar su fuerza. ¡Ay! ¡Ay! ¡Todo esto
lo tenías planeado, Muli. ¡Vos dejaste estos tomates acá! ¿Cuáles tomates? ¡Estos! ¡Muli! Me impresiona tu preparación. ¿Desde hace cuándo tenés escondidos esos tomates por ahí? ¡Yo no he planeado nada! ¡Los tomates ya estaban ahí! ¡No les creo! ¡Ustedes me están molestando! ¡Sí! ¡Nadie te está molestando! Solamente caíste en una tomatera. ¿Una tomatera? ¡Suena como algo que no conocemos! Esto es algo que no conocemos. Esto es algo desconocido, para nada aburrido. Siempre podés aprender de tu diario qué hacer. Si le pones atención, hay mil preguntas por rincón. Esto es algo desconocido, para nada aburrido. Nunca te quedes con dudas, son muy feas y peludas. Preguntas sin temor, no podrás quedar peor. Esto es algo desconocido, para nada aburrido. Yo solo sé. La tomatera es la planta en donde nacen los tomates. ¿Sabían que los tomates son frutas? ¡Claro que no son frutas! Las frutas son dulces, como las fresas o las uvas. ¿Y toda la comida viene de las plantas? No, no toda. Pero sí que mucha de la comida que llega a nuestra mesa puede crecer aquí mismo. ¿Qué? ¿Aquí? ¿En el jardín? ¡Sí! Estoy segura que alguien que conocemos puede ayudarnos. Es alguien que tiene muchísimo tiempo de estar acá y ha visto muchas frutas nacer. ¡El árbol de la vida! ¿El árbol de quién? ¡Esto es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida! ¡Hagámoslo otra vez! Y esto no es nada. Cuando pasas tanto tiempo cerca de Lula, como yo, vivís muchas aventuras. Ahora vas a conocer a un muy buen amigo de todos. Te presento al árbol de la vida. Árbol, árbol, arbolito, dame un solo consejito. Árbol, árbol, arbolito, dame solo un ratito. Hola, pequeños. ¿Cómo puedo ayudarlos esta vez? ¡Maravilloso! Yo quiero saber de dónde vienen los frijoles, arbolito. Y el cacao. Entonces, yo quiero saber de dónde vienen las tortillas. Yo quiero saber de dónde viene el pan francés. Y yo quiero saber cuáles son las diferencias entre una verdura y una fruta. Uno a la vez. Tim, los frijoles son un tipo de alimento que se llama legumbres. Nacen en vainas como los ejotes. Muli, las tortillas se hacen de maíz, que nace en mazorcas porque es un cereal, que luego de molido se convierte en harina para tortillas. Mish, lo mismo pasa con el pan. Viene de otro cereal, que se llama trigo, y también se tritura hasta crear harina. Y finalmente,
Lula. Para poder diferenciar las frutas, puedes hacerte la pregunta: ¿viene de una flor? Si la respuesta es sí, es una fruta. Las verduras son las partes verdes de las plantas que nos podemos comer, como el apio o la espinaca. Y hay una palabra más importante aún. ¿Cuál es esa palabra? La palabra hortaliza. Las hortalizas son todas las plantas comestibles que se pueden cultivar en un huerto. ¿Un huerto? Sí. Un huerto es un espacio muy pequeño donde se siembran plantas para alimentar a tu familia. Para esto necesitarán semillas, tierra, sol y agua. Les dejaré algunas de estas cosas en el jardín de la casa. Y para ti, pequeña, ¡toma esto! En este manual van a encontrar todo lo que necesitan saber para que construyan su propio huerto. ¡Oh! Siempre he soñado con un huerto en la casa. ¡Ni siquiera sabías que era un huerto hasta hace un ratito! Soñaba con el jardín lleno de comida. ¡Eso es un huerto! ¡Claro! ¡Sí! ¡Cómo no! Gracias por el manual, arbolito. Ay, nunca me acostumbro a estas caídas. ¡A mí me encantan! ¡Podría hacerlo todos los días! ¡Yo también, yo también! ¡Deberíamos ir más tarde! Suficiente por hoy. Mejor... vamos al jardín a ver qué nos ha dejado el árbol. ¡Sí! ¡Genial! ¡Aquí está todo! ¡Hay tierra y madera y... ¡semilla! Tranquila, Pía. Según el manual, lo primero es hacer el espacio de nuestro huerto. Yo puedo armarlo con las tablas que dejó el árbol. Recuerda que dijo que tiene que caer el sol sobre esa parte del suelo. ¡Copiado, gatita! Yo te ayudo. Y yo voy a poner la tierra con ayuda de Pía. ¡Manos a la obra! Bueno, creo que nuestro huerto ya está listo. ¿En qué momento nacen las plantas? Calma, primero tenemos que sembrar las semillas. ¡No! ¡Esas son las semillas para sembrar! ¡No lo puedo resistir! ¡Son demasiadas! ¡Me encantan! Sabemos que te encantan. Pero esas semillas son para sembrar las plantas que nos darán ayotes. Y en unos meses, de cada ayote podemos sacar muchísimas semillas más. Eso dice el manual. ¿Meses? ¡Pero muero de hambre! Tienes que tener más paciencia, Muli. Debemos cuidar nuestro huerto para luego cosechar lo que hemos sembrado. ¡Ay! ¡Yo también esperaba comerme todo ese huerto ahora! ¡Ay, yo también! ¡Osh! ¡Qué animales tan impacientes! ¡Ayúdenme a sembrar! ¡Es hoy! ¡Despierten! ¡Despierten! ¡Hoy es día de cortar nuestra cosecha! ¡Ay, sí! ¡Ah! ¡Sí!
rap, el rap del huerto. Vamos a probar tomates frescos. Este es un rap, no es un ritmo lento. Vamos a rimar como un pimiento. Lo cuidamos, lo limpiamos y lo amamos. Se ha llegado al fin la fecha. Nuestro huerto dio cosecha. Parece que esto fue hace mucho tiempo, cuando sembramos las semillas. Las separamos con nuestros puños. Hicimos hoyos con las patillas. Lo regamos, lo cuidamos, lo limpiamos y lo amamos. Se ha llegado al fin la fecha. Nuestro huerto dio cosecha. Lo limpiamos y lo amamos. Se ha llegado al fin la fecha. Nuestro huerto dio cosecha. ¡Buen provecho! ¡Casa! ¡Vos fuiste! ¡Gracias, casita! De nada, pequeños. Disfruten de su cosecha. ¡Tengo una idea! ¡Hagamos una salsa con los tomates de nuestro huerto! ¡Hay una receta en el manual! Vamos a necesitar tu cacao, ¿cierto? ¡Ay, cacao! ¡Que deberíamos plantar eso ahora mismo! Tal vez podemos plantar un poco, ¿verdad? 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 ¿Verdad que sí? ¿Verdad?
cachorrito que disfruta de cantar. Muevo mi colita y mis orejitas. Y juego con palitos, pelotas y lacitos. Pero mi favorito es el calcetín de Lula. Aullabas y ladrabas. No sabía que cantabas. ¡Muli! Tu voz es muy bonita. ¿A dónde aprendiste a cantar? ¿Y por qué tienes mi calcetín? ¿Cuál calcetín? ¡Muli! ¡Mi querida Lula! ¡Olvidémonos de ese calcetín! Yo nací cantando. Nadie me enseñó. ¡De repente solo! ¡Soy un buen perrito! ¡Un perro chiquitito que disfruta cantar! ¿Qué me perdí? ¡Escuché que estaban hablando de cantar! Sí, es que resulta que Muli es una especie de perro cantor. ¡Ay! ¡Eso no es nada del otro mundo! ¡Yo también soy cantorra! ¡De hecho, mi voz es como la de un ángel! ¡Escuchen! ¡Eso es lo más de! ¡Sin duda tenés una voz muy potente! ¡Gracias! ¡Lo sé! Debo admitir que aunque tengo muchas habilidades, cantar no es lo mío. ¿Qué te pasa, Tim? Yo quisiera cantar, pero no puedo. Y no soy como Pea, que no se da cuenta. ¿De qué no me doy cuenta? Mi querido y pequeño Agustín, ¿por qué lloras? Es que Muli canta bien bonito y yo no puedo cantar. Los tacuacines no somos cantores. No te preocupes, Tim. Quizás no puedas cantar, pero estoy segura que juntos pueden hacer una canción muy linda. ¿Nosotros? ¿Hacer una canción? No quiero ser negativa, pero en este grupo... no hay mucho talento. ¿Aparte de Muli y yo? ¡Obviamente! ¿Por qué me ven así? Pasemos a eso de hacer una canción. ¿Cómo podemos empezar, casa? Primero, les quiero mostrar algo. ¡Regalo! ¿Y esto qué es? Eso, mi querida Lula, se llama trompeta. Y es un instrumento de viento. Emite un sonido al soplar por ese orificio. Parece un elefante. ¿Y este cuchumbo? No es un cuchumbo.
es un tambor, un instrumento de percusión. Estos instrumentos suenan al golpearlos. ¡Qué aburrido! ¡Ey! ¡Esto me gusta! ¡A mí también me gustan! Ese es otro instrumento musical. Se llama maraca. No sé qué es esto, pero siento como que si estamos hechas la una para la otra. ¡Sabía! ¡Soy una gata mágica! ¡Sí! ¡Mágica! ¿Cómo hiciste eso? O más bien, ¿qué hiciste? No sé y no sé, pero me encanta. Eso, mis queridos animalitos, se llama guitarra. Y lo que acabas de hacer con ella se llama música. Flamenco, para ser exactos. ¡Los flamencos son aves! Tengo un tío que es un flamenco y es rosado. Y pasa mucho tiempo en una pata. ¡Hasta duerme en una pata! ¡Lo admiro! Tienes razón, Pía. Les explico. Hay palabras que pueden tener dos significados. Flamenco es un pájaro, pero también es un tipo de música que nació en un lugar muy lejano. Un país al otro lado del mar, llamado España. Pero no los quiero confundir, así que mejor vayan con el árbol de la vida. Él sabe mucho más de esto que yo. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Otro viaje intergaláctico! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Lula! ¿Le puedo cantar yo al árbol esta vez? ¿Le puedo cantar al árbol? Solo quedas para subirnos tu voz de nuevo. Árbol, árbol, arbolito, dame un consejito. ¡Muli! Me alegra que hayas encontrado tu voz. ¿Cómo están todos? ¡Hola, arbolito! ¡Estamos bien! ¡Descubrimos que Muli puede cantar! ¡Y Luis toca la guitarra! ¡Soy mágica! ¡Siempre lo supe! Entonces, queremos que nos ayudes a aprender un poco más sobre la música. ¡Y así podemos hacer una canción juntos! ¡Sí! ¡Me parece maravilloso! ¡Yo amo la música! Música es el arte de combinar distintos sonidos, que pueden venir de instrumentos musicales como la guitarra de Mish, el tambor de Tim, la trompeta de Lula o las maracas que encontraron Muli y Pía. ¡Sí! ¡La casa nos habló de una música que es como un pájaro! No es como un ave, es diferente. Y dijo que viene de una tal España. Sí. El flamenco es un género musical, es decir, un tipo de música. ¿Y en El Salvador tenemos algún flamenco? No, aquí tenemos música folclórica, como esto. Me gusta esto del folclore. Pero también tenemos muchos músicos en nuestro país que hacen música de todo tipo, como jazz, rock, cumbia, música clásica y muchas más. ¡Qué chivo que tengamos música! ¡Músicos, aves, semillas, cacao! También tenemos nuestros instrumentos, como el juque y el teponaguaste, que son la base de muchos de los ritmos de nuestra música popular, que es parte de nuestra identidad. El tepe...
El Papá No Suiste debe ser más chivo que el Cuchumbo. Teponaguaste. Teponaguaste. Y al igual que el tambor, es un instrumento de percusión. Ahora sí que ya entendimos esto de la música, creo que ya podemos hacer nuestra canción. ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi parte favorita! Me alegra que hayan aprendido algo nuevo. Y Tim, cuando regreses también entenderás mejor eso del tambor. ¡El Cuchumbo! ¡Es un tambor! ¿Cómo les fue, queridos míos? ¡Súper bien! Aprendimos muchas cosas sobre la música. Creo que ya estamos listos para intentarlo. A mí me dijo que le pegué a esta cosa y que supuestamente ahora voy a entender mejor. Pero la verdad es que yo no creo que solo dando unos golpes aquí... ¡Sí! ¡Sí! ¡Este tambor es lo máximo! ¡Ay! Bueno, yo soy lo máximo. Quizás yo también ya puedo tocar la trompeta. ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡Ya somos una banda! ¡Gracias, Arbolito! ¡Eso! ¡Empecemos! ¡Cumbia! Somos los animalitos, los amigos de Lula. Somos su familia y jugamos sin parar. Crecemos, descubrimos y aprendemos a tocar. Hacemos música y cantamos sin parar. Música, música, música nos hace bien. Música, música, música nos ayuda a crecer. Somos los más divertidos, para nada aburridos. Que no sabemos, lo vamos a preguntar. Somos lindos, diferentes, pero también diferentes. Somos los animalitos, nos encanta bailar. Música, música, música nos hace bien. Música, música, música nos ayuda a crecer. Música, música, música nos hace bien. Música, música, música nos ayuda a crecer.
¿Quieres un poco más de leche de escarabajo en tu té? Por supuesto. Y un poco de saliva de Kuzuko. ¿Qué fue eso? ¡Guau! ¿Qué? ¡Lula, mira! ¿Mish? ¿Qué es esto? ¡Ni idea! ¿De dónde ha salido? Parece un regalo. Mish, ¿estás cumpliendo años? No. ¿Y vos? Tampoco. Casa, ¿tú estás detrás de esto? Puede ser. ¡Lo sabía! ¿Y podríamos saber qué hay ahí adentro? Pues tendrán que abrirlo. ¡Oh! Es para ti, Lula. ¡Sí! ¡Lula! ¡Abramos esto! ¡Sí! ¡Ya no lo soporto! ¡Está bien! ¡Comencemos por...! ¡Alucinante! Espero que te guste, Lula. Cada vez que uses tu bicicleta, también estás haciendo ejercicio. ¡Lula! ¡Una bicicleta! ¿Te imaginas todos los lugares que vamos a explorar? ¿Alguien dijo explorar? Sí, yo dije explorar en esta bicicleta que le regalaron a Lula. Bicicleta. ¿Alguien dijo bicicleta? Sí, yo dije bicicleta porque a Lula le he regalado Duna. ¡Guau! Con esta bicicleta podrás ir a la tienda, al parque, a muchos lugares sin tener que pagar un centavo. Hasta te convertirás en una gran atleta si practicas a diario, claramente. ¡Cuántas posibilidades! ¡Genial! Siempre he soñado con este día. ¿Vos lo habías soñado? Ni yo había soñado con este día. Sueño que nos paseamos en una pradera con Lula. Yo en la canasta, disfrutando del aire fresco y Lula feliz de poder compartir tiempo con un tacuacín tan adorable como yo, que soy su favorito. Voy a darte la razón. Siempre me encanta compartir tiempo con un tacuacín tan adorable como vos. ¡Ush! ¿Lula? Bueno, ya me voy. ¿Qué? ¿Lula? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos a estrenar esta bici! ¿Podemos ir al parque o al jardín del árbol? Mientras te paseas con Tim, podríamos preparar un picnic. ¡Sí, Lula! ¡Vamos a darle una vuelta a esa belleza! ¡Necesito la velocidad! ¿Y esa idea de picnic, Mish? ¡Ay, me gusta todo esto que se está planeando! No lo sé. Creo que tenemos que esperar a Mully, ¿no creen? Bueno, esperemos. Ok, esperemos. ¡Ya no puedo esperar más! ¡Voy a buscar a ese pelirrojo lengua floja! ¡Ya te imagino muy veloz bajando la calle frente a la casa! ¡Será un éxito! ¡Vamos! ¡Vamos a estrenar la bicicleta! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr afuera! ¡Vamos a correr! ¡No! ¡No vamos a estrenar la bicicleta! ¿Por qué? Porque no sé cómo. ¡No
andar en bici? Pues no. ¿Qué? ¿Qué? Yo pensé que todos los humanos podían. ¡Todos los humanos pueden! ¡Súbite a la bici, Lula! Te vas a dar cuenta que te saldrá naturalmente. Como cuando los patitos nadan sin que nadie les enseñe. No creo que sea lo mismo, Muli. ¡Nunca lo sabremos si no te subís! ¡Uf! Bueno, parece que no es tan difícil. ¡Ahora pedalea! ¡Tenés que pedalear! ¡Esto es imposible! ¡Ya no quiero! Lula, es normal que no puedas andar en bicicleta. Tienes que aprender, pero no aquí adentro. Vayan a un espacio abierto para que puedan moverse libres. Ay, está bien. Vamos a seguir este episodio otro día. ¿Otro día? Pues sí, otro día, con más tiempo. ¡Inaceptable! ¡Vamos al jardín del árbol! ¡Este día no terminará hasta que nos des un paseo en esa bicicleta! ¡No es una locura lo que dice el Chuchito! ¡Vamos al jardín! Y entre todos, vamos a lograr que aprendas a andar en bicicleta. Está bien, pero me tienen que ayudar. ¡Sí! ¡Lula! ¡Anda a pedirle un consejo al árbol! ¡Sí! ¡Para que puedas andar en esa hermosa bicicleta! ¡Sí! Al árbol, arbolito, dame un solo consejito. Al árbol, arbolito, dame solo un ratito. ¡Hola, Lula! ¿Cómo estás? Me han regalado una bicicleta, así que estoy feliz. Solo hay un pequeño detalle. ¡No la puede usar! Eso. Lula, te daré dos consejos. Primero tienes que saber que para aprender te tienes que equivocar. No te preocupes por tu caída en la sala. Nadie aprende sin caerse. Segundo, andar en bicicleta es una experiencia maravillosa, más si la compartes con tus amigos. Una vez aprendas, el cielo es el límite. Y tercero, pensé que solo me iba a dar dos consejos. Es para darle un elemento sorpresa. Tan sabio. Y tercero, practica mucho en tu bicicleta. No produce humo ni contaminantes. Y cuarto... ¡Arbolito! Es mi último consejo. Lo prometo. No tengas miedo. El miedo es como un monstruo peludo que se alimenta de tu confianza. Y si no te alejas de él, puedes perderte el maravilloso mundo de andar en bicicleta. Arbolito, tus palabras siempre me dan ánimo. ¿Cómo sabías que me da miedo? Yo soy una niña muy... valiente. ¡Auch! ¿Lula? ¿De verdad tienes miedo? Pues sí, sí. Un poco. Déjame contarte una historia. Hace mucho tiempo, en un paseo por los techos, vi una ardilla que estaba comiendo en lo más alto de un almendro. Brinqué hasta el árbol y de ahí corrí por las ramas para ver si le sacaba un susto a la ardilla comelona. Pero se me escapó. Cuando quise bajarme de allí, no pude. Estaba tan alto que me llené de miedo y grité ¡Lula! Con todas mis fuerzas, pero estaba muy lejos. Pasé horas en la copa de ese almendro hasta
que me asustó otro gato que había saltado del techo como yo. Y sin problema, comenzó a usar algunas ramas como escalones. Y de un buen brinco, saltó al suelo y se sacudió como si nada. Lo intenté. Y después de un par de deslizones y rayones, logré bajarme del árbol. Eso fue hace mucho tiempo. Ahora cada vez que tengo la oportunidad, me subo a ese almendro. Y la práctica me ha convertido en una maestra escaladora. ¡Guau! ¡Qué buena historia, Mish! ¡Lula, te ayudaremos! ¡Sí! ¡Pónete el casco! ¡Ya! ¡Vas a aprender a andar en esa bicicleta! ¡Y juntos cumpliremos el sueño de ti! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi sueño! ¡Wow! ¡Mish! ¡Empuja a Lula para que agarre velocidad! ¡Ting! ¡Ayuda con el timón desde la canasta! ¡Molly y yo ayudaremos de los lados para asegurar el equilibrio! ¡Timonel! ¡Posición de despegue! ¡Velocidad supergatuna! ¡No me vayas a soltar!